banda de locos, ¿verdad? Falta que me ejecuten. Gracias, empezamos. Bueno, sois los mejores, ¿eh? Vais a conseguir que me emocione. Bueno, como sabéis, no ha podido ser. Desgraciadamente no estaremos en el Congreso de los Diputados la próxima legislatura después de 8 años. 8 años, yo creo que haciendo una inmensa labor en el Congreso, como la hemos hecho también en otras instituciones. Por lo tanto, bueno, yo creo que pierde España, y os lo digo con total sinceridad, con total honestidad, pero los ciudadanos mandan. Las urnas deciden y es lo que tenemos, ¿no? Pero dicho esto, bueno, no hay más que ver el ambiente hoy aquí. Yo no puedo estar más orgulloso. Os lo digo, vamos, de total corazón, más orgulloso de lo que representa UPyD y sobre todo de su gente, porque al final un partido es la gente que forma parte de él. Están las ideas, que son importantes también, pero sobre todo las personas. Y por encima de cualquier cosa está la buena gente de UPyD. Los afiliados, los voluntarios, los apoderados, que hoy han estado por toda España, no solo aquí en Madrid, luciendo muy orgullosos este cartelito, trabajando por España. En una campaña que, bueno, ya lo sabéis, ha sido titánica, ha sido una campaña muy complicada, cuesta arriba, luchando, bueno, como siempre, nunca lo tuvimos fácil, y esta vez tampoco, pero lo hemos hecho, hemos seguido adelante, hemos hecho, os puedo decir, y espero que estéis de acuerdo, más que un digno papel, hemos hecho una gran campaña, porque somos gente auténtica. Gente de verdad. Y esta es la diferencia con el resto de partidos. Esto es posible por gente como vosotros. Y por lo tanto, yo os digo que, vamos, no puedo estar más orgulloso y bueno, y aprovecho para deciros aquí, delante de todo el mundo, de las cámaras, de los medios, que viva el orgullo de UPyD.
Que sepáis, bueno, yo ya lo dije en el acto de cierre, yo me quedo con eso, me quedo con esa campaña, con esa gente que hemos conocido por las calles, en las plazas, que te viene, que te cuenta sus problemas, y bueno, y esos momentos son irrepetibles, y desde luego, vamos, os puedo decir que lo volvería a hacer 100 veces, porque, bueno, porque estoy orgulloso. Pero al margen de eso, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si UPyD sigue siendo necesario. No, es la gran pregunta. Ya en el manifiesto fundacional, cuando se creó este partido, se trataba de dar respuesta a eso, ¿no? Si hacía falta un partido como UPyD. Y la respuesta, obviamente, era que sí, y que seguiría existiendo mientras siguiera siendo necesario. Y, sinceramente, creo que, viendo sobre todo el resultado de esta noche, es más necesario que nunca. Y es más necesario que nunca porque estamos ante un panorama muy incierto. No tenéis que ver más que la pura aritmética de lo que sale esta noche de las urnas. Probablemente ingobernable o de muy difícil gobierno, en el cual parece que hay un bipartidismo mucho más débil, pero que resiste, y el que es muy probable que al final sigan mandando los nacionalistas. Y este es el panorama, esta es la foto que arrojan las urnas. Os acordaréis cuando nosotros defendimos que había que reformar la ley electoral, ¿no? Lo defendimos, no una vez, sino un montón de veces, ¿no?, a lo largo de la legislatura. Y como siempre ha ocurrido en este país, pues PP y PSOE votaron en contra, como un solo hombre, ¿no? Hoy nos volvemos a encontrar pues ante ese panorama, ¿no?, que arroja una ley electoral profundamente injusta, y una situación, sinceramente, preocupante. Por lo tanto, desde ese punto de vista, UPyD es más necesario que nunca. Pero no solo por eso. Yo creo que, bueno, que será necesario un partido como UPyD mientras en España siga estando en cuestión la igualdad de los españoles. Y no dudéis que seguirá estando en cuestión la igualdad de los españoles. Probablemente estos pactos electorales, este panorama electoral, lo único que va a hacer es acrecentar la desigualdad entre españoles. Y esto, bueno, lo vamos a ver. O mientras sigan existiendo privilegios. Y, desgraciadamente, ninguno de esos partidos que va a estar en el Congreso de los Diputados, con capacidad suficiente para cambiar las cosas, va a abordar ni los privilegios territoriales, los derechos históricos, los conciertos, ni los privilegios de los políticos, ni van a abordar, y estoy seguro, el reparto, el clientelismo, el amiguismo, ni la corrupción. Porque lo han demostrado, y por eso mismo os digo que UPyD sigue siendo imprescindible en España. Y porque sigue siendo imprescindible, me tendréis aquí con vosotros para seguir luchando por este proyecto, no por otra razón. UPyD, no hace falta que os lo diga, es un gran partido. Hemos hecho oposición muchas veces fuera de las instituciones. Hemos hecho, de hecho, mucha mejor oposición y más oposición que partidos que estaban dentro. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, defendiendo a los españoles. Que para eso nacimos, igual que hemos hecho todos estos años. Por lo tanto, podéis contar conmigo. Y estoy convencido que yo con vosotros. No hay más que veros, y estoy convencido que va a ser así. Gracias.
somos de hierro, lo sabéis, lo hemos demostrado estos años, nadie puede con nosotros y por lo tanto, pues simplemente nos queda salir fuera, salir a la calle, yo creo que con la cara muy alta y seguir trabajando por los españoles, por sus derechos, por las libertades y agradeceros a todos que estéis hoy aquí apoyándome de esta manera. Mil gracias.